cuando todos pensábamos que se iba a terminar, que sí. había un impas, sí. el impas, mira. Se terminó. ¿De quién hablo? De Diego Armando Maradona. Oh, porque volvió a carga con Rocío Oliva, que no tengo la peluca a mano, pero me tendría que poner la peluca rubia, pero no tengo tiempo. Volvió la carga. Diego Maradona se cansó porque ¿qué quiere él? ¿Qué quiere él? Está como loco con los aros que le sacó Rocío Oliva. Entonces, ¿qué hizo, señora? El sábado habló con Morla. Este no puedo porque tengo el... Ah, no, sí puedo. Habló con Morla, que es su abogado, y le dijo, no, vamos a Dubái. Pues, ¿qué pasaba? Ay, te quedas re lindo. Claro, te quedas muy bien. ¿Qué le pasa a Maradona? ¿Es la primera vez que usaron? No. Sí, no. Pan casero. ¿En serio? Vos, por esto, señora, para que usted entienda. Pan casero. Son los aros de Maradona. ¿En serio? Exactamente. ¿Pero es que los Maradona recuperó? Anda como loco porque quiere que Rocío Oliva le devuelva la computadora que le robó, sí. los celulares, el reloj, y los aros de brillante, que eso es lo que lo pone furioso. Entonces, ¿qué le dijo a la justicia? ¿Qué tiene que venir a Dubái a hacer la denuncia. Oh. Entonces, el sábado de la noche, ¿a qué hora más precisamente? A las 23 y pico, 23:05, ¿qué? ¿En qué calle ¿El aeropuerto? Queda? En la Garón y la Garón. Señora, escuche con atentamente. Dale. Lo único que busco es recuperar mis cosas. Opa. Quiero que todos los relojes que faltan y los aros de brillante. De verdad, de verdad. De verdad. Que desaparecieron de mi casa, vuelvan al lugar que pertenece. Si no aparecen mañana, que es hoy, señora. Escucha con atentamente. Con atentamente. Si no aparecen mañana, por ahora, declaro a las 11:30 en este momento. Si no aparecen, y la quiere ver presa, señora Rocío Oliva. Esto, además, hay una referencia. El 20 de marzo, él hizo la denuncia sí, por todo sí, esto. Sí, sí, ¿me entendés? Hizo la denuncia. No, y le daba tiempo para que aparezcan. Y no aparecieron. Y por ahí no los tiene ella, por ahí se los llevó otra persona. Por ahí los los tiene más, no sé quién los tiene. Dios, salvame. Señora de captura. Detención internacional, onda. Rocío sale sí, y la agarran así, de los pelos. No. Le dicen ladrona, ladrona, le dicen. ¿Ya volvió? Hay otro tema más, señora. ¿Qué? ¿Quién? ¿Ya volvió de Brasil? Porque claro, la volvió la semana. Ella hizo toda la, hizo la imagen de que se, y dijo, pasé toda la noche con Maradona, después dice que no pasó nada, que el otro le echó bueno. Hay otro tema, señora, la casa. ¿Vio la casa que le regaló a la familia? Pero se ven no tan felices. Y sí, en la foto. Bueno. La casa que le regaló, que le prestó, está valorada en $105,000. Uy, es una fortuna. Y quiere que ella salga de la casa. No así la familia, pero... Ah, pero hay otro tema más, ahí además. Vive la familia de Oliva. La madre con su nuevo marido, ¿entendés? Claro. Porque el papá murió, el papá de Rocío, claro. Bueno, pero hay otro tema, señora. Si hay un militar adentro, lo quiere fuera. Y dice que va a ir Milani a buscar, a sacarlo. Acá dice, mira, acá dice. De confirmarse que el padrastro de Rocío... que a la fecha mantiene un cargo activo en la fuerza, habita en el inmueble. El propio César Milei deberá tomar cartas en el asunto. Impresionante. Mira. Impresionante. Otra vez. Si querés más. Ay, qué divertido. ¿De qué se trata? No sé qué hora es. Y de viernes a la noche lo tengo. No sé, me dirá. Ay, no tengo acá, no tengo acá. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Divertido, chicos. Vamos a cocinar. Bueno, nada, no.